¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a, o en este video más bien, vamos a jugar con LaTeX. Y vamos a hacer algo más o menos rápido, relativamente sencillo. Y porque resulta que yo no lo conocía, me encontré una clase de LaTeX para generar exámenes. Entonces yo cuando planteo las tareas para mis cursos, o cuando hace muchos años me tocó poner algún examen, o las primeras veces que di los cursos de geometría también pues aplicaba exámenes, lo que hacía era una lista numerada de enunciados y pues eso era lo que les entregaba a quienes presentaban el examen. Pero ahí en esta clase hay forma de dejar espacios para que se plantee la solución de algunas cosas dentro de la misma hoja, para hacer cosas de opción múltiple. Digo, no es una cosa demasiado sofisticada, pero existe esa clase y quería revisarla un poquito. Para ver qué tanto se puede hacer con esa clase, ¿no? Entonces, pues vamos unos momentos a la computadora, a nuestro proyecto de Overleaf, y pues a ver qué tanto podemos hacer con esta clase para hacer exámenes. Vámonos a la computadora. Entonces vamos a crear en nuestro proyecto un nuevo archivo que se llame examen, y vamos a editar nuestro archivo llamado examen.tex. Pues vamos a usar la clase esta que les decía, document class examen, exam se llama, ¿no? Y vamos a usar Spanish de Babel, y UTF-X de Intertec. Entonces vamos a darle aquí Begin Document. Igual y vale la pena meter las matemáticas. Entonces, a ver, vamos a ponerle un formatito, digamos begin center, center, fbox, fbox, y dentro del último fbox un parbox. De
Este 5.5 10 centímetros. Contexto centrado. Contesta, no sé, 4 preguntas. En los espacios. Entonces vamos a ver si ahora sí nos lo... Ahí está. ahí está, ¿no? Entonces podemos ponerle un encabezado de ese estilo. Podemos ponerle un encabezado donde... Digo, en la facultad hay unos formatos de hoja que puede uno ir a pedir. En algún momento... Yo las últimas veces que pedí esas hojas, esos formatos de hoja, pues ya eran un poco limitados, ¿no? Sobre todo para los cursos donde tiene uno demasiados estudiantes. Entonces podríamos pensar en lo siguiente, un formato donde en la misma hoja tengan que ponerle el nombre, ¿no? Entonces aquí vamos a poner Make Box. Esta va a tener de opciones que sea casi de todo el texto, 0.75 del text width. Esto, pero nos lo pone todo centrado porque teníamos el centering por ahí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pedirle que esto... Ah, bueno, porque es la cajita completa, ¿no? Aquí podríamos ponerle en base para que lo llene. En el espacio siguiente, ahí está, ¿no? Podríamos ponerle otra igualita para el nombre del profesor, no sé. Ahí está, ¿no? Nombre, materia, profesor. Y esta clase pues ya trae su propio lista iterada, que son las preguntas, ¿no? Entonces, begin questions. Entonces tenemos que ponerle question. No sé, pruebe. Thank you.
ahorita es una métrica. Entonces, es un normal. Entonces, induce una métrica. Una norma en un espacio vectorial. Quedan estas preguntas así seguidas, ¿no? Entonces quisiéramos este puede ser un formato así, ¿no? Podríamos pedir también resolver alguna ecuación diferencial, ¿no? Resuelve igual a k más 0.2, dentro de las mismas preguntas podríamos pedir varias cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Podríamos ir dejando espacios entre pregunta y pregunta. Entonces aquí, terminando la primera pregunta, podemos ponerle que deje un espacio vertical. No sé de cuánto, ¿no? Resolver en cada thank you.
Entonces, esa, esta instrucción de Stretch 1 lo que va a hacer es separarnos, de forma equitativa el espacio para cada uno de los ejercicios, ¿no? Y al final del end question podríamos ponerle clear page, ¿no? Entonces, clear page lo que hace es meter un punto de salto, y las siguientes preguntas pues las escribiría en una hoja nueva, ¿no? Ok. Entonces, les decía, ¿qué tal si en este ejercicio de la ecuación quisiéramos poner algunos incisos, ¿no? Entonces podríamos cambiar este resuelve a considera el problema de valores potenciales tal, ¿no? Y contesta, ¿no? Contesta lo siguiente. Entonces podemos ponerle dentro de este begin, dentro de esta pregunta, begin. Se va a ver esto. Entonces nos va a poner un enumerado de todas las partes de esta cosa, y en cada parte podríamos pedirle que nos fuera separando con espacios, ¿no? Con esta misma idea del stretch. Entonces, ¿cómo queda esto? Ahí está. Entonces, este último espacio nos lo va a separar en tres, ¿no? Podríamos quitar este último para evitar que se acumule todo en este último, pero ahí está, ¿no? Digo, ahí podemos ir jugando con los espacios y demás, ¿no? Ahora, las partes también podemos dividirlas en subpartes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la estabilidad, ¿no? Entonces aquí le damos begin subparts. Interpretación biológica,
existe algún tipo de bifurcación. Le podemos poner aquí sus espacios para resolver y ya vamos teniendo un poco más de aporte. Va dejando espacios regulares, ¿no? Digo, no es espacio suficiente como para resolver estos ejercicios, pero siempre podríamos ir pidiendo más y más, ¿no? Ok. Entonces, ahí tenemos un examen sencillo con algunas preguntas. Podríamos, hay forma de hacer exámenes de opción múltiple, por ejemplo, con bolitas, o ponerle alguna puntuación, ¿no? como los exámenes de los posgrados, ¿no? Que te ponen, este vale 2 puntos, pero este vale 3 y este vale medio, ¿no? O así. Entonces, podemos ir jugando con varias cosas. Hoy, esta vez parémosle aquí y la próxima ocasión retomamos este mismo ejemplo y vamos viendo qué más podemos hacer. De momento dejémosle aquí, nos vemos en una siguiente sesión.